Buenas noches, bienvenidos al Colegdotario, el lugar donde las anécdotas nos llevarán al amor. Oye, es al pasado del amor. Al amor pasado, ¿no? Al amor pasado. Al amor pasado, pero pasado de peso, porque sí, todavía le cuesta la de enero. Sí, sí. Ya no hay enero, ya esta es la cuesta de febrero, ¿no? Sí, querrán que se desentierren en cosas del pasado, no creo. Pues, ¿qué te digo? Pues, bueno, pues aquí con nuestro colegdotario edición 14 de febrero. El número 14. Muchos 14 podrán, y 14 de febrero. Muchos podrán decir, así, 14-14. 14-14. Los Illuminati. Muchos podrán decir, bueno, ¿por qué colegdotario? Dije, no sé, pues puede ser que nos quieran ver en sus casitas, en la casa de la novia, en el hotel, ¿no? En el motel. Sí, ya en el hotel, agarrando aire. Agarrando aire, sí. El segundo, al segundo round, tercero. No, está bien que se nos sintonice, ¿no? Exactamente. Sí, para que corten un poquito la trama, ¿no? Y se concentren en otras cosas, agarren fuerzas y de nuevo. Se tomen su Monster, las Vámonos. Azules y para seguirle después de las 11. Que no es para el que no puede. Con todo. Con Tokio, con Japón. Tokio. Man. Pues exactamente, ya estamos en el capítulo 14. Hoy 14 de febrero. Y es un gusto estar otra vez con ustedes, amigos, aquí en el Colegdotario, un día más. Un Colegdotario especial, un Colegdotario un tanto rosa, ¿no? Un tanto colorado, en donde vamos a hablar de algunos temas de boga, de moda, entre la chaviza. Y antes de eso, pues bueno, como siempre, estamos los de siempre, ya sea la alineación titular, amigo Hombre X, saludo a nuestro amigo Hombre X. Saludos a todos. Alan Ayala, Robert Toys. Saludos. Y pues el servidor Guillermo Santiago del pasillo, ¿no? El pasillo del coleccionismo, como mucha banda me conoce. Dice, oye, de la primera, ¿no? Del pasillo del coleccionismo, ah, cabrón, pues sí, es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Saludo a toda la banda de Instagram que nos está viendo. Y justo hoy, 14, pues antes de empezar a nuestro tema principal, pues queremos recordar un poquito de esas parejas, ¿no? De que se hicieron que se hicieron famosas, que fueron eternos enamorados, o que mucha banda no sabía que eran enamorados, ¿no? Ándale. Por ejemplo, mi Alan, ¿cuál se te viene a la mente de parejas famosas de los 80s, 90s, de las caricaturas o de tus juguetes? Nada más de esas. Porque ahorita me acordé la de Alfonso Sayas. Una que nunca se pudo, la de esta, que era María Joaquina y Cirilo. Oh, Cirilo, tu ídolo, Cirilo. Ah, ¿verdad? No se dio. Tu ídolo, Cirilo, con su carrito, ¿cómo no? Ah, sí, era muy veloz. Que lo intentó, ¿eh? Sí, claro. Sí. Es que así es, ¿no? Así es la vida. Se debe de intentar. A nosotros los negritos nos escriben. Así que, tocando puertas, alguna se tiene que abrir. Sí, esperemos que muchas se abran. Muchas puertas se abran, ¿verdad? ¿Hoy? Y más hoy, ¿verdad? Hoy. Tú, mi José, de esas parejas ochenteras, noventeras, de las caricaturas de ayer y hoy, de tus juguetes, o de las novelas como Alan, o las películas como Sasha Montenegro y el presidente, ¿no? ¿Quién era? Candy y todos los que no se le hicieron, ¿no? Candy. Candy y todos los que no se le hicieron. Como el perro tambor. Pero ¿quién era el principal? ¿Quién era el gallo? El gallo fue el Anthony, porque empieza todo. Pero todos estaban enamorados, ¿no? Las niñas estaban enamoradas. Sí, pero es el primero que se muere. El que todas las niñas querían era Terry. A Terry. Terry Bogart. Terry era el que querían todos los todas las niñas. Pero no se quedó con Terry. Se quedó con Terry por mensa, pero nunca se quedó. ¿Tú también querías que se quedara con Terry? Sí, todos querían que se quedara con Terry, pero no se quedó con Terry. ¿También querías con Terry? También quería con Terry. No, Terry no estaba muy niña para... pelito largo, muy setentero, ya sabes, ¿no? Pero no, y se acabó quedando con otro, querida Candy, pero no. Esos no son los que me acuerdo ahorita de rápido, de un amor como imposible, fue Anthony, después fue Terry. ¿Y tú? Yo me acuerdo mucho de esa, de dos, me acuerdo mucho, la telenovela de todos los domingos antes de ir al rock show que me tocaba en ese entonces, Robotech, en su etapa Macros, donde era ese triángulo amoroso entre... ¿Cómo se llamaba producción? ¿Cómo se llamaban esos personajes? Era... Rick Hunter. Lin-Min-May. Y la otra, gacha, Dan Sterling. Creo que era un triángulo amoroso que siempre...
que siempre uno quería con el otro, y cuando le decía que sí, la otra se le aventaba y decía, bueno, yo voy con esta, pero tú te tardaste, y cosas de esas. Pero pues también hay un amor no realizado, eran los entre Eddie con la Lin-Min May, ¿no? Ah, sí, porque bien, les cantaba chido. Les cantaba chido, y sí, ellos se morían con la muñequita de Lin-Min May, ¿no? Así de... Es correcto. ¿Y qué dijo? Ya después de que vio que se dedicaba acá en el, un tuburio acá, bailongo, ¿ya la dejó? Pues quién sabe, yo que... Esa es yo otra, que, esa es otra. Esa es otra historia, pero yo que recuerde, creo que se quedó con... Con la Dana Sterling al final del día. Se queda con Dana. Ese y del otro que me acuerdo mucho de Peter Parker con Mary Jane en la serie animada. Sí. Que... Ese Peter tenía buen material, ¿eh? Sí, no, la neta, Peter Parker, mis respetos. Todos dicen que tenía una vida amorosa medio extraña, pero mira, se aventó con la Mary Jane. Gwen Stacy. Con Gwen. Primero con Gwen. Bueno, ahí en la serie animada no salía Gwen Stacy. No salía Gwen, pero sin... Salía Felicia... A la Black Cat, ¿no? Ajá, salía la Black Cat, que esa se la bajó al Morbius, bueno, estaba enamorada del Morbius. De la gata negra. Y ya cuando le inyectan el suero del super soldado, pues ya se enamora de ella. Y de ahí, pues otra vez regresa el clon de la Mary Jane, ¿no? Y pues otra vez ahí está, y ya cuando se casan y todo, les pintaba color de rosa, toma la panzón. Que era se agüita, ¿no? Se agüitó y bailó. Era un clon, clonazo. Ahí nos quedamos con, viéndose. Eso le pasa por no revisar bien la estuche. Si hubiera revisado bien el empaque, se hubiera dado cuenta que le estaban metiendo oro. Era knockoff. Era knockoff. Oye, y aparte, pues, ¿cómo va a ser? O sea, pues le estaban saliendo también las cosas con la Mary Jane. Pues era para sospecharse, ¿no? Que no era la de veras. Porque siempre andaban de guerrilleros los dos y justo ya le salen las cosas chidas, pues como que olía mal, ¿no? Olía mal el asunto. Ya estaba oliendo changüe. Exacto. ¿Tú otra que te acuerdes, mi Alan? Así, la de Cyclops y Jane, ¿no? Ah, ¿cómo no? También, y se estaba metiendo Logan, sí. ¿Yo sabes cuál me acuerdo de también esa? El triángulo amoroso, sí, ahí. De... Gambito con Con Titania. Con Titania. Es que Titania, no, hombre. Y creo que Titania era el amor de muchos, o sea, empezando por el primo. Sí, es que esos trazos estaban. Esos trazos de los 90 pues, eran potentes, ¿no? Sí, estaban. Primermundistas. Tú, José, ¿qué otro más? Pitufina con todos los pitufos. Ah, sí, esa pitufina. Digo que yo recuerdo que había un capítulo, ¿no? Donde todos trataban de conquistar a la pitufina. Llevan sus regalos. Y eso se solucionó ahora en los 2000 cuando hicieron la aldea de todas las pitufinas. Mirá. O sea que era una aldea secreta donde había un montón de pitufinas. O sea, ahí ya solucionaron, ya va a haber pitufinas para todos. Para todos, y sí. Y también porque... tenían acá una. Algo que las distinguiera, ¿no? Mamá pitufa. Sí, había pitufa una. Pitufa celosa. Pitufa golosa, algo así, ¿no? Sí, algo así. Algo bueno, sí, ¿no? Sí. Igual que los otros. Sí, tenían algo así distintivo, pero no eran. No eran esos. Pero no eran esos. Y pitufa goloso. Sí, sabía. Si había pitufo goloso, pues tendría que haber. Pero es que sí existe. Pitufo goloso sí existe. Sí, por eso, sí, sí, sí. Por eso tenía que haber su femenino. La contraparte, ¿no? Sí. Contraparte, claro, ¿no? Como una golosa. Sí, sí, tienes toda la razón. Disculpe usted, es que andamos muy catorceros, entonces pues solo se le va la mente para otros lugares. No, sí, pero luego también puede ser que andan muy catorceros y que se también puede haber gato por liebre. Bueno, pero mira. Lo que importa es el amor. Sí, 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 exacto. Amor es amor y pues así, ¿no? Diría un amigo que es tan macho que le tira lo que se parezca a mujer. Entonces, bueno. Diría él. ¿Cómo se llama el cazador de los Thundercats? Safari Joe. Como diría Safari Joe, a lo que se mueva yo le tiro. Yo le disparo. Ah, yo pensé que el zar del coleccionismo. Dije, no, un saludo para el zar que anda por ahí. ¿Quién anda por ahí? A ver. ¿Quién anda por ahí? Unos saludillos antes de seguir. A ver, Omar Gutiérrez, saludos, amigo. A ver qué día nos vas a visitar. Mira, ahí anda Pepe también. Saludos, Pepe. Hola. La tía, saludos, tía. El ático del tío Bob. Al tío Bob, también anda ahí. Saludos, tío. El tío Bob y la tía Erika, un saludo a todos. Saludos en Instagram. ¿Quién anda por Instagram? En Instagram, un saludo. Ustedes también, si recuerdan alguna pareja acá que se haya ido... por el buen camino, que haya estado medio turbio su andar, sí. Que lo comenten, ¿verdad? Sí, sí, que nos pongan ahí en los comentarios qué pareja se acuerdan. ¿Quién anda el otro? Acá en Instagram manda Sergio Old School, saludos. Saludos, Sergio. Saludos.
También nos comenta que hay en las cajas misteriosas. Eso es en un momentito. Esa es otra pareja. Esa es otra pareja que es ahorita pareja. Vamos a... Ah, sí, y al rato... Vamos a hablar, creo que es la última pareja que vamos a hablar ahorita. Sí. Pero sí. Nada más en Instagram. Ahorita nada más nos saludaron ahorita ellos en Instagram. Pues qué fresas, ojalá nos saluden ahorita que nos saluden más. Ahorita que dijeron de las cajas, si nos vamos por esa caricatura, He-Man y Tila. He-Man y Tila, cómo no. Pero He-Man ahí también se tuvo un quite con Frosta y con Castaspela. ¿Mm? O sea que... ¿Quién es esa? No, yo, ¿quién es esa? Ella. Ah, la rosa. No, la... La amarilla. La de la América. Corazón. Ándale, okay. Esa mera. Que también, pues, nos iba a quedar con... Es que habiendo... Con la primera opción. Sí, no, sí, habiendo tantas princesas, pues ni modo que no, ¿verdad? Sabía que tenía pocos capítulos, entonces tenía que... Entonces tenía que aprovechar. Ajá. Tenía que tener como su tentempié. Antes sí, exacto. Su tentempié, ¿eh? Así como dice la tía Erika, de... Que tenía, el oso Yogi tenía su tentempié, el bubu. El bubu. Su detalle. Su detallito. Porque también tenía la osita esta, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La osa yoga. ¿La osa yoga? Sí, se llamaba. No, no sé, güey, pero... era la osita, ¿no? Sí, había una osita. Con su moñito, ¿no? Sí, con su moñito. Una flor, no sé qué chingados. Otra pareja, pero no me acuerdo el nombre. Era de, ¿se acuerdan de la caricatura de Kisifur? ¿Kisifur? Sí, ¿cómo no? El papá oso se le muere su esposa y estaba en un circo o algo así, creo que se muere la esposa, se queda Kisifur con el papá, pero la maestra creo que le traía ganas al papá. Ok, no me acuerdo de eso. Claro, ese Shrek. Salía hasta un como castorcito que hablaba así de, ¡ay, Kisifur! Quiero pedir un deseo, Kisifur. Hazlo, amigo. Deseo tener... algunas sabrosas fresas. Ah, sí, es cierto. El Toto. Sí. El otro también, el de esta... ¿Cómo se llama la dinosauria esa de Barney? Baby Bob, ¿no? Con Barney. Y la del otro así... No, pero no. Ay, amiguito, déjame de estar acusando. Pero era Baby Bob, pero con el ¿cómo se llama? BJ, ¿no? Ah, sí, BJ. Me confundí. ¿No? O eran hermanos o primos que eran. Ah, pero eran del norte. No, creo que esos no. Eran del norte, ¿no? ¿Cuál otra? Pues Bisman y Live and Lee, ¿no? Pero eso se vio hasta ahorita en Revelation, ¿no? Bisman, sí. Hasta ahorita en Revelation. Porque es Revelation. Es un animalote chingón. Sí, eres animal. Pero pues ya ella tenía la de Gane Esqueleto. Sí, no, pues. En ese caso sería Keldor y Evelyn, ¿no? Keldor y Evelyn. Con su hijo. ¿Cómo se llama? Rock and Roll. Esqueletín. Nunca he visto imágenes de Esqueletín. Voy a buscar unas. Por eso no. Por ello no. No las encontré. Estás fallando ahí. Sí, es que fíjate que ese lore, como que no te lo manejo. No sé, más. Es que, más, ya, más es que ya fue el último. La última parte de Classics. Mm. O sea, esa última parte de Classics es donde sacan. Pero no hay imágenes de Esqueletín en internet. Sí. Habrá una o dos, pero ahora que estaba investigando. Ahí estamos en los minicomics. Ahorita te lo manejamos. Ahorita te lo sacamos. Tenemos que aportar esa información a internet porque toda la banda no hubo. No busqué a la Tila viejita y no hubo imágenes de la Tila viejita. Busqué al Esqueletín y también. Ese nos lo va a pasar. Tenemos que notar la Wikipedia. A ver, ¿en una pareja más reciente? Pareja más reciente. Pues podemos hablar No empieces que Giovanni de Santos de Linda. Eso no vale. Nah, eso ya es viejísimo. No manches. Pareja reciente, pues no viste. Piqué y Clara. Perdón que te salpique. Sí. Es que no estás en la onda con la chaviza. No, ya, ahora sí ya. Una bien. Henry Cavill, Shakira. Ah, que no quiso la Shakira, se apretó el calzón junto con Chris Evans. Otra pareja más. Pues por ejemplo, que hace rato me corrigieron ustedes que en sí no era pareja. El Bow con la Shira. Con Adora, ¿no? No eran. Y no eran pareja. Era una pareja muy pareja. Era Seahawk con Shira. Ahí anda. De hecho, están juntos ahí. ¿Y en las nuevas de Netflix? Sería Shira con Catra. Shira con Catra. Uh-huh. Así acabó todo. Maldita inclusión forzada, demonios. También esta. ¿Cómo se llama? Esta Spinnerella con.
Netosa. Y Orco. Con Orca. Con Driel. Con Keiko. Driel. Orco con Orca. Con Keiko. Con Keiko. Orco, que era una orca, ¿no? Orco y Keiko. No, pues estaba Cole con el payaso. ¿Cómo se llama el payaso ese? Con el Loki. No, pero Cole sí tenía una contraparte femenina. La cola. Así sí había. Sí, de hecho, sí es Cole. Así es Cole. Cole. Ay, güey. Y sí hay una niña Cole. Sí. Sí, hay una niña Cole. Y hay un Cole malo. Mira. Y el Cringer con Panther también eran pareja. Sí, sí. Ahí sí. Y yo así. No, pero Sorceress con Man at Arms, por ejemplo, esa última pareja. Sí, esa estuvo buena y sí se aplicó Man at Arms, ¿no? Tú que decías, esa pinche Man at Arms. Que aunque en la versión del 2000 sería Sorceress Fisto. También. Fisting. Bueno, sí es cierto, Man at Arms no, prácticamente fue Fisto, ¿va? Porque es pelirrojo. Porque el otro nada más se le da, ahí te encargo, ¿va? Pelirroja la Tila. Pelirroja Tila. Tila nada, es pelirroja. Y pues pelirrojo y pues por obvia razón. En clásico.